Verdad que la propuesta nosotros no podemos evaluar, pero sí tenemos en cuenta que los pedidos hechos por UTRE y el Frente Gremial están incorporados y eso es una propuesta que lo llevamos a consultar. Nosotros no resolvemos, pero sí nos parecen que es una propuesta que puede ser aceptada, por eso lo llevamos a consultar. Vamos a consultar con nuestro compañero y vamos a debatir qué opinan de esta propuesta. El día viernes tenemos que estar, si se acepta o no se acepta, estar firma. Si no se acepta, no se firma. Pero el viernes es el plazo para presentar durante todo el día si la propuesta es aceptada. Mirá, la cláusula gatillo fue la herramienta que nos sostuvo y nos dejó perder, no nos dejó perder el poder adquisitivo que podíamos tener con cualquier pauta salarial. Nosotros tenemos índices de inflación, la verdad que son exorbitantes. Y esto hace que uno no pueda predecir cuánto es el aumento de salario que pueda tener durante el año, porque a veces te quedas corto y a veces vos haces una pauta salarial a principio de año y parece una barbaridad, pero después termina siendo superada por estos índices que es imposible controlar aparentemente, porque la verdad que los formadores de precios se están pasando de las rayas, ya se están abusando y pagando los trabajadores los costos de estos valores que están cobrando. Y nosotros entonces pedíamos por eso, como Frente Gremial, la cláusula gatillo. La cláusula gatillo va a ser la herramienta que nos va a sostener el poder adquisitivo. Por eso dice el piso salarial 42% como piso. Nosotros, si tenemos una inflación de 20% este año, por decir una locura, si tenemos un 20%, vamos a tener un incremento de 42% igual porque va a ser el piso. Pero si la inflación se dispara a un 60%, nosotros vamos a tener un incremento de un 60%, porque es lo que establece la cláusula gatillo. Los valores de inflación, que son los valores del NEA que se incorpora, van a estar tomados en cuenta para después automáticamente, por eso se llama gatillo, esta cláusula, automáticamente cada 3 meses ir actualizando nuestro salario con respecto a los valores de estos índices que van a estar dando y van a estar incorporándose. Por eso en marzo nosotros arrancamos con un 15. Marzo termina el primer trimestre, enero, febrero y marzo. Si los índices son mayores de 15%, la diferencia va a tener que pagar el Estado. Si son menores, que se calculan que va a ser menor, eso que está de más queda a favor de los docentes. Por lo tanto, en el segundo trimestre, abril, mayo y junio, vamos a estar midiendo qué sucede con los índices y vamos a tener incorporado en el salario cuando termine ese trimestre. Eso nos parece importante porque es la forma de regular nuestro salario con respecto a los valores estos que están haciendo estragos no solo a nosotros, sino a todos los trabajadores. Nosotros tenemos una revisión que va a ser en forma automática cada 3 meses. Cada 3 meses se revisan los valores y automáticamente se tienen que pagar. De todos modos, nosotros a mitad de año vamos a tener una reunión porque vamos a ir avanzando. Con la cuestión de pedagógica, con mesas técnicas, pero con la cuestión salarial, tenemos que ir incorporando más salario sobre nuestro bolsillo porque la cláusula gatillo es un mecanismo de defensa, no es un mecanismo de incorporar más salario, es un mecanismo de defensa. Nosotros necesitamos crecer salarialmente, pero como te decía, necesitamos ese escudo protector porque la verdad que la inflación no sabemos qué va a pasar este año. Se están hablando varias proyecciones, pero bueno, es impredecible, pues no sabemos qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario, no sabemos si va a tener una escapada o una devaluación nuestro dinero. Y todo esto nos preocupa, la verdad es que nos preocupa mucho, no solamente como trabajador, como docente, sino por la economía propia de nuestro país y de nuestros pibes que están en las escuelas, no hay una posibilidad de progresar, de crecer, y esto hay que controlar y esto nosotros pedimos tanto al Estado provincial y en las paritarias nacionales, al Estado nacional, que busquen los mecanismos para frenar estos índices. Nosotros cuando estábamos en la mesa salarial nos enteramos que en ese momento se habían cerrado las paritarias nacionales. El pago de conectividad e incentivo docente, que tiene un incremento de 81% este año, que va a ser escalonado, por supuesto, no te puedo decir ahora porque no me acuerdo los meses que va a tener el aumento. Pero es un 81% casi el aumento de incentivo docente y conectividad, que son fondos que manda Nación y que van directamente al bolsillo del trabajador. Eso se va a estar pagando automáticamente con el mes de marzo.
Mirá, la mayoría de los sindicatos plantearon, viste, algunos, como siempre, un poquito más, un poquito menos, pero en realidad la mayoría llevaba a consultar, y esto es importante. Si llevan a consultar, porque ni nadie va a aceptar ahí. Nadie va a aceptar porque nadie tiene la voz de todo el mundo, y esto hay que poner a consideración siempre. Por lo menos así trabajamos los sindicatos. Nosotros ponemos y vemos, charlamos, debatimos y hacemos análisis también, porque no es solamente una propuesta que se analiza en forma aislada, se analiza todo el contexto donde estamos, varios puntos, porque cuando más analizamos, más charlamos, más ojos miramos esta propuesta, menos posibilidad de tener un error tenemos. Y esto lo hacemos ya como un hábito que es práctica, una práctica del sindicato. Una propuesta va a ser analizada y una propuesta va a ser tomada en cuenta, y yo voy a tener la responsabilidad de decir si se acepta o no se acepta. Y si no se acepta, también las actividades que vamos a realizar o no. Pero esto lo vamos a debatir dentro del seno del sindicato. Si nosotros, después que si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, ya se va a tener distintas miradas. Si hay acuerdo y firman los acuerdos, y bueno, yo creo que si los días están más o menos en esa cantidad, siempre es como una meta los 190. Pueden faltar 5 días, 3 días, 2 días, porque también hay un feriado nuevo que no estaba tenido en cuenta, que era el feriado del 18 de mayo, el día del censo. Así que hay varias cosas que van a ser tenidas en cuenta. Algunas actividades van a pasar los días sábados para no interrumpir también las clases, que tienen que ver con actividades recreativas. Así que me parece que si se llega a un acuerdo, se cumplen los acuerdos, se puede lograr los 190 días, que tampoco no pasa por la cantidad, sino por la calidad de los días que podemos estar para mejorar nuestra educación.